La función principal del sagrario era pues tener un lugar de adoración al Santísimo Sacramento. Cuando nosotros llegamos, la casa estaba en unas condiciones realmente muy malas, muy malas. Había ratas, basura, escombros por todo lado. Y es más, estaba en peligro hasta de derrumbarse en una de las partes de atrás. Y ahí recibían catequesis los niños, de manera que era muy peligroso, antihigiénico. Lamentablemente, en esas condiciones encontramos el sagrario. Pues ahora, como ustedes van a ver, está todo, digamos que de la casa parroquial el 100% ya restaurado completamente, y de la iglesia está empezándose a hacer la restauración. Ahorita lo que han ingresado es de patrimonio cultural para hacer parte de las cúpulas, porque una de las cúpulas ya se estaba cayendo. Falta el piso, lamentablemente el piso hace un ruido tremendo y es porque necesita cambiarse también el piso. Y de los altares, que los que se puede ver las imágenes, la mayoría de imágenes están guardadas para restauración, embodegadas mientras se consiguen los fondos para poder restaurar, porque claro, todo eso implica costos bastante altos. Entonces la mayoría de las cosas que se han restaurado ha sido con fondos propios del párroco y la parroquia. La casa parroquial está dividida en dos plantas. En la planta de abajo pues encontramos a la calle, tan locales comerciales que están arrendados, porque se necesitan medios para poder mantener la casa. De ahí abajo está toda la parte que es de catequesis. En la primera aula, que es una aula mediana, de mediano tamaño, es el lugar original donde se dio la reunión de los próceres de la independencia con Manuela Cañizares. Durante muchos meses, tengo entendido, que Manuela Cañizares y varios de los próceres, pues ellos tenían reuniones secretas en varios lugares. Pero en agosto de 1809, las circunstancias en las que estaba Quito, pues les hicieron a los hombres hacerse para atrás, ¿sí? Se reunieron en esta sala porque ya estaban, se suponía que ya estaban planificando la entrega de una carta al presidente de la audiencia, donde les decían pues que él era retirado de sus funciones y que ellos asumían el poder, de alguna manera, ¿sí? Pero claro, en esa noche de la reunión, los hombres tuvieron miedo, eso es la verdad. Se empezaron a echar para atrás diciendo que esto era muy peligroso. Entonces Manuela Cañizares se puso en la puerta, porque parece que ellos ya querían irse inclusive. Ella se puso en la puerta y les detuvo, ¿no? Y ahí les dijo, o sea, ustedes no pueden ser cobardes, ¿sí? O sea, ustedes son hombres y tienen que hacer lo que ya hemos quedado, en pocas palabras, ¿sí? Entonces ella les, digamos que nuevamente levantó en ellos ese sentimiento independentista y les dio el empuje que necesitaba en ese momento para el otro día hacer lo que tenían programado. Ella nunca fue dueña del sagrario ni de la casa parroquial, ella era arrendataria. Tal vez se dio un malentendido pensando que esta era la casa, y muchos años se la conoció como la casa de Manuela Cañizares, pero esta no era de su propiedad, era arrendada. Y ya hacia atrás hay otro patio y ahí están todas las aulas de catequesis. En la segunda planta encontramos la reproducción, podríamos decir así, de la sala histórica original. Entonces hay toda una decoración ambientada del siglo XIX, que fue cuando se dio pues el movimiento independentista. Hay también el Calvario, que es Jesús, María y Juan, que también ya están restaurados, también con fondos de la parroquia. Y al lado está un pequeño cuarto que es el archivo histórico. Ahora, eso es una de las cosas más
importantes y significativas que tiene el Sagrario, porque en el archivo histórico están libros desde el siglo XVI, ¿sí? Está de bautismos, de matrimonios y también hay libros de muertos. Más o menos en orden de antigüedad, desde 1910 hasta 1971, todos estos son todos los documentos de los matrimonios, ¿sí? Más antiguos, aquí tenemos certificados y licencias de matrimonio. Esto está desde 1860 acá, ¿sí? Acá son otros papeles que, bueno, no tienen mayor importancia, ¿sí? Aquí ya tenemos pues ya libros más antiguos. De aquí tenemos los libros de matrimonios, ¿sí? Están los libros desde 1650 hasta aproximadamente, aquí podemos ver, hasta 1901, ¿sí? Acá empiezan los libros de muertos. Entonces, como pueden ver, los más antiguos tienen esta pasta de cuero, ¿sí? Y para que puedan ver, aquí están las hojas. Estos son libros muy antiguos. Este es de 1693 hasta 1729. Y aquí podemos ver también algo diferente. Este es libro de muertos, pero este es de mestizos, montañeses, indios, negros y mulatos. Había esa división en todo. Para todos los libros. Y este es desde 1714 hasta 1769. Por eso dice, libro de españoles muertos. Acá tenemos libros de bautizo. Y están en orden desde algunos de los más antiguos que empiezan aquí. Por eso ven nuevamente que la pasta es de cuero. Algunos, yo me imagino que para poderlos conservarse, porque ya estaban en mal estado, pues les dan empastado. Pero ya aquí tenemos una pasta diferente. Como pueden ver, bueno, el estado no es muy bueno. Las hojas estas son muy gruesas. Y de lo que un historiador me decía es que pues el papel era sumamente costoso y era importado, de manera que tenían que aprovechar al máximo los espacios y la información es lo básico. En libros de Lima o de Bogotá, ahí hay información, al menos en los de bautizo, desde quién era el padre, la madre, el abuelo, o sea, los abuelos paternos y maternos. Entonces, cuando se hace una investigación del árbol genealógico, es mucho más fácil de encontrar la información. Tenemos los libros más antiguos. Aquí tenemos de bautizo desde 1560 y esto va hasta 1670. Entonces, con mucho cuidado, les voy a mostrar el libro más antiguo que tenemos. Le voy a abrir solo así, ¿sí? Como pueden ver, la letra es casi ilegible. Y el estado, pues sí, realmente, al menos al principio, está muy mal. Este seguramente recientemente lo restauraron. Porque este va desde 1662 hasta 1694. También es muy difícil de leer. Los libros que utilizaban los sacerdotes. Algunos libros para la misa, aquí tenemos algunos libros de cuentas de la cofradía del Sagrado Sacramento, que son los que
hicieron la capilla del Sagrario. Bueno, vienen muchas veces historiadores que hacen cantidad de investigación para hacer libros y demás, y ellos nos piden la información que está ahí. Ahora, por el estado de algunos libros, esto no está abierto al público, porque para poderlos manipular tienen un polvillo, inclusive, que puede ser un poquito causar alergia a la gente, entonces hay que utilizar guantes y saberlos manejar, ¿sí? Entonces, en los libros está información valiosísima y única de la ciudad. Nada más de los libros que les he dicho, pues también hay libros de cuentas de la cofradía, libros antiquísimos, ¿sí? Donde está pues todo, cómo fue el funcionamiento, cuánto se pagó por la compra de todos los materiales, donaciones y todo que se hizo para la construcción. También es muy interesante, ¿no? Y también hay libros antiguos de misa, ¿no? Misales, libros que tienen información también de cómo fue cambiando toda la parte, digamos, de los ritos de la Iglesia Católica, que también eso para un investigador también es muy, muy interesante. Aquí se tiene un poco más de acceso porque el padre ha dado la autorización de que así sea, pero siempre y cuando sean personas que están haciendo algún trabajo histórico o así importante, ¿no? Afortunadamente se pudo hacer un convenio con el Ministerio de Defensa y ellos han hecho un escaneo del 100% de los libros. Entonces nos entregaron ya en CDs toda la información y esa información ya, digamos, la ha podido rescatar. Ahora sí, ya los libros no van a tener que ser manipulados y ya solamente en los CDs los investigadores pueden encontrar la información que necesiten. Entonces eso es realmente muy importante para la ciudad, que esta es parte del patrimonio cultural. Todo este archivo histórico es muy importante. Y en otras parroquias un poco más alejadas, digamos, del centro de la Plaza Grande, pues tenemos El Tejar o tenemos San Blas, donde también tienen archivos antiguos, pero ahí sí no hay ningún acceso. O sea, nadie puede, los párrocos no permiten. Tal vez se preguntarán por qué. Pues porque lamentablemente, de la misma manera que hay gente muy seria, muy responsable, hay gente que arranca páginas, y eso es un delito realmente. O sea, es terrible porque eso no se puede de ninguna manera recuperar después. Encontramos en uno de los libros el certificado de bautismo de la Azucena de Quito. Parece que lo encontraron muchos años después porque le hicieron un dibujo donde está identificado, ¿no? Que dice Azucena de Quito. Entonces hemos encontrado de Eugenio Espejo, de Manuel Espejo, también de presidentes, hay de todos los próceres que murieron en 1810. Bueno, cuando se empezó a hacer toda la reconstrucción de la parte de las aulas donde está el patio posterior, pues se estaban haciendo los cimientos, se hundió el piso. Más o menos se hundió en 3 metros de profundidad y unos 6 metros de ancho. Era un hueco bastante grande, que por supuesto se asustó la persona, los trabajadores que estaban haciendo eso. Y ahí abajo lo que encontraron fue agua, y también habían vestigios, se veía pedazos de osamentas, ¿sí? Huesos, cráneos. Y en una de las partes también había un túnel, era como de ladrillo, que se veía sumamente profundo, pero no se metieron a ver hasta dónde llegaba por seguridad mismo, porque no sabíamos qué tan estable estaba eso. Pero se recogieron todas las osamentas y se guardaron. Los mismos trabajadores, ellos empezaron como a llevarse los huesitos para la suerte, que decían que iban a tener huesos de muerto en la casa, y entonces no, se les pidió que devuelvan todo y eso se guardó. Ahora, hay catalogaciones
catacumbas debajo de la iglesia, pero es un cuarto realmente pequeño, no es más grande que esta oficina que ustedes pueden ver. También hay unas pocas osamentas, pero realmente es pequeño, ¿sí? La catedral con el sagrario están unidos por una puerta grande que da a una de las, digamos, uno de los lugares de donde está la imagen de Jesús. Entonces hay una puerta bien grande, pero eso casi no se habla. Desde que yo estoy aquí, al menos, solo se ha abierto una vez cuando vino el Papa para poder pasar del sagrario a la catedral, pero siempre se mantiene cerrado. Ahora, aquí en esta casa parroquial hay un cuarto secreto, ¿no? O sea, es un cuarto que solamente tiene entrada por una puerta que está en el piso. Es un cuarto muy pequeñito con una ventana que suponemos que se hizo para esconder en momentos de emergencia, si es que alguna persona, no sé, era perseguida por alguna razón. Se construyó este cuarto y ese cuarto pues se mantiene. Bueno, pues Monseñor Traves designó el sagrario ya como un lugar para hacer exorcismos y designó a un sacerdote, el padre Alberto, para que él sea el exorcista ya designado, nombrado de aquí de Quito para que los haga. Pues él recibe a las personas que necesitan de su servicio los días viernes, aproximadamente a esta hora, como a las 3 de la tarde. Y bueno, los exorcismos es un proceso, ¿sí? No es que viene un día y no más, sino que es un proceso en el que primero la persona que está con este ser demoníaco pues tiene que poner de parte, decidir primero colaborar con el exorcismo y atender cada semana a los llamados del Padre y a todas las oraciones que el Padre le dice que haga. Entonces un exorcismo puede durar meses y hasta años, ¿sí? Acá, de lo que hemos podido constatar hasta ahora, pues gritos y fuerza realmente fuera de lo normal. Un día llegó una chica y la chica iba llevada por 4 personas. Pero, o sea, la chica iba en un estado de casi de, no sé ni cómo explicarles, casi no se movía, pero le iban llevando los 4 y más parecía que venía como flotando, o sea, no hacían esfuerzo en llevarle y le traían y la traían. Eso fue de lo que vimos. Son casos que son, digamos, aislados. Primero el padre les conversa con las personas, les lleva o les recomienda a psiquiatras, y ya cuando realmente no hay otra explicación para tal o cual fenómeno que le esté pasando, pues entonces empiezan el proceso con él. Muchas personas vienen aquí, digamos que tratando de buscar ayuda. Que esperan es encontrar un consejo, encontrar algo de ayuda para las situaciones que tienen. Es más por algo de tradición, por lo que ya se acostumbraba desde antes el sagrario utilizarlo para eso. Pero realmente quien toma la decisión es el arzobispo. Entonces, si él decidió que aquí fuera y que el padre tiene que darle el espacio para que se realice, pues el párroco tiene que obedecer, nada más, ¿no? Y por la falta de lugares que fueran aprobados y de exorcistas aprobados, porque así como hay médicos que son especializados en pediatría o en tal o cual rama de la medicina, pues también los sacerdotes para ser exorcistas tienen que prepararse. Es una preparación muy sacrificada, que tienen que tener conocimiento y preparación física, psicológica, mental. Sí, entonces no cualquier sacerdote puede ser exorcista.